Momentos en los que valientes y enormes animales ayudaron a otros animales. La naturaleza es imprevisible y a veces cuando crees que un resultado es inevitable, la naturaleza cambia las reglas y el resultado. ¿Has visto alguna vez a animales rescatar a otro animal? A veces es intencionado y otras veces es una completa casualidad. Sea cual sea el motivo, la naturaleza tiene una forma de torcer el destino de muchos animales. Si quieres ser testigo de algunos de estos giros, continúa mirando, ya que veremos momentos en los que valientes y enormes animales ayudaron a otros animales. Come on. Good boy, give. 15. Perro salva a un ciervo. Este perro fue visto nadando a través del río con la cría de ciervo mientras estaba balada. El pequeño parecía estar aterrorizado. El perro nadó lo más rápido posible para salvarlo y ponerlo a salvo. El dueño del perro le animó en todo momento y cuando finalmente salvó al ciervo, le elogió diciendo: "Excelente, chico". Se sabe que a los Golden Retriever y a los labradores les encanta el agua. Pero fíjate en este Golden Retriever, que recuperó a este ciervo que se estaba ahogando. El Retriever no solo agarró al bebé ciervo con la boca, el perro llamado Tormenta siguió cuidando del ciervo después de salvarlo de morir ahogado. El perro no dejó de hacerlo hasta asegurarse de que el ciervo estaba bien. Este fue un hermoso acto por parte de Tormenta y el bebé ciervo creció hermoso y saludable. 14. Babuino salva a bebé impala de un leopardo y guepardo. Los babuinos pueden volverse feroces cuando se ven amenazados y se unen contra los depredadores para defender su territorio. Pero ¿qué pasa cuando otro animal está en problemas? Mira cómo este guepardo ataca a un antílope y ve lo que ocurre a continuación. E incluso les persigue durante una corta distancia para asustar al guepardo. El antílope parece herido, respirando en el suelo, pero finalmente se levanta y tiene dificultades para caminar entre los babuinos, pero vivirá para ver otro día. Cuando se ve a una hiena acercarse al perímetro, un par de babuinos ven a la hiena y parece que no la dejan entrar en el territorio de los babuinos. El leopardo sabe que algo no va bien y no deja de girar la cabeza para ver qué pasa. El impala permanece en el suelo mientras uno de los babuinos persigue al leopardo. El impala sigue vivo y finalmente se levanta y sale corriendo. Gracias a estos monos, el impala podrá vivir otro día. La reacción del impala tras la huida del leopardo se conoce como tanatosis y normalmente se desencadena en situaciones que se perciben como extremadamente peligrosas. Típicamente, una amenaza inminente de depredación provocada por estímulos táctiles fuertes y sostenidos consistentes con la captura de un depredador. 13. León protege a una cría de antílope o ñu. Un guepardo se encuentra con una cría de antílope extremadamente pequeña y justo cuando parece que va a devorarla, tras tirarla al suelo, una leona se acerca y ahuyenta al guepardo. Se puede ver a la leona llevándose al antílope y luego acicalándolo. Esto no significa que el antílope esté a salvo, ya que se sabe que los leones hacen esto antes de matar a las presas pequeñas. Sin embargo, el antílope sigue vivo, lo que no habría ocurrido si hubiera permanecido en las garras del guepardo. Sola y aterrorizada, una desgarrada cría emprende una peligrosa búsqueda para encontrar a su querida madre y se encuentra directamente con las garras de un feroz león. Lo que ocurre a continuación se ha convertido en un espectáculo de la vida salvaje. El cazador más fuerte de la sabana africana se transforma en un tierno y adorable gatito y está dispuesto a luchar hasta la muerte para defender a su cría adoptada de otros grandes felinos. Los amantes de los animales de todo el mundo han quedado asombrados por las imágenes del épico encuentro entre el rey de las bestias y su presa favorita. A lo largo de 4 dramáticos minutos, una cámara en movimiento captura al fuerte león cazando a la cría errante y mostrando una increíble ternura una vez que le tiene en sus garras. El león, probablemente un macho joven, acaricia la cabeza de la cría y le pone una gran pata sobre los hombros mientras la cría bala, pero evita el impulso de matarla. Esto ocurre, pero es un hecho poco frecuente, excepto cuando el león abre sus fuertes mandíbulas y se lleva suavemente a la cría a la boca. Nunca cierra sus mandíbulas con fuerza mortal. Cuando aparece un león rival, el gran felino asume el papel de guardián, arriesgando su propia vida para salvar al bebé. Lo que sucede después de que el video termina se ha convertido en un misterio, y los críticos debaten por qué se formó una conexión tan extraña a través de los límites naturales. Así como lo que le sucedió a la cría, se han propuesto varias teorías desde que el león se limitó a coger la cría como alimento tras matar a su madre, hasta otras más esperanzadoras, como que la cría sobrevivió al encuentro. Sorprendentemente, este tipo de actos de altruismo improbable no son infrecuentes en el mundo de los leones.
12. Leones salvan a una cría de ñu. Cuando esta hiena persigue a un joven ñu, no solo no son capaces de atrapar al pequeño, sino que un feroz león incluso ataca a una de las hienas. ¿Estaba defendiendo a la cría de ñu o simplemente quería atacar a la hiena porque los leones desprecian a los carroñeros como a la peste? Tu suposición es tan buena como la mía. La siguiente secuencia es probablemente una de las más extrañas que se pueden ver. A los leones les encanta cazar ñus, es una de sus comidas favoritas. A mí me encanta la pasta y a los leones les encanta el ñu. Pon un hermoso plato de pasta con salsa de tomate delante de mí y no dudaré ni un segundo en comérmelo. Eso es lo que hacen los leones con los ñus, pero no esta vez. Esta leona de caza alcanza a una cría de ñu y justo cuando está a punto de destrozarla con sus poderosas mandíbulas, se abalanza y no lo hace. Se queda junto a la cría de ñu y parece acariciarla con su hocico, empujándola suavemente. ¿Es una especie de ritual previo a la comida? ¿La leona comenzará a cantar un mantra antes de engullir a su presa? Sintonice la próxima semana el mismo canal de murciélagos. Es una broma, a veces me dejo llevar. Lo que es aún más sorprendente es que cuando otra leona intenta agarrar a la cría de ñu para comer, la leona se lo impide. ¿Está guardando a esta cría de ñu para más tarde, después de que ya haya comido de verdad? ¿Igual que yo me comería mi sándwich de Nutella después de la pasta? No parece que la leona quiera comerse a este bebé ñu. Probablemente solo quería realizar una buena acción por el día. 11. Leopardo salva a bebé babuino. El entorno natural tiene mucho que enseñar a los humanos. Además, los enemigos naturales, el notable momento en que el instinto maternal de un leopardo pudo más que sus instintos depredadores, se capta en la siguiente secuencia. Legadema reaccionó inesperadamente a su comida y llevó al bebé al refugio de un árbol, donde empezó a cuidar del recién nacido. El bebé babuino se cayó del árbol varias veces. En cada ocasión, Legadema se precipitó para agarrarla. Justo cuando las hienas estaban a punto de atacar y la volvió a poner a salvo, el babuino veía a Legadema como una madre sustituta. Estuvieron acurrucados en el árbol durante varias horas. Por desgracia, supongo que el destino del bebé babuino ya estaba escrito en el cielo, pero al menos no fue despedazado por una horda de hienas. 10. Hipopótamo salva a animales de cocodrilo. Los hipopótamos no temen a los cocodrilos, así que cuando este cocodrilo ataca a un ñu en nuestra miniatura, hay muchas posibilidades de que estos hipopótamos intervengan y hagan que el cocodrilo huya. Se sabe que los hipopótamos intervienen cuando los cocodrilos se acercan demasiado para sentirse cómodos, por lo que a menudo ayudan a las presas en apuros. Esto no significa necesariamente que los hipopótamos traten de salvar intencionalmente al animal en apuros, pero ¿a quién le importa si la víctima puede escapar de las garras de los cocodrilos? En nuestro primer clip, dos cocodrilos intentan devorar a un ñu que lucha por su vida, pero el buffet acaba en el agua cerca de un grupo de hipopótamos que se preguntan qué está pasando. Los hipopótamos se enfadan y parecen atacar a los cocodrilos, permitiendo que el ñu se libere. ¿Está ocurriendo esto realmente? Pues sí, porque el ñu sale ileso. El siguiente video muestra a los hipopótamos ayudando a una cebra. Los hipopótamos no se comen a los ñus ni a las cebras, así que o bien están ayudando de verdad, o simplemente odian a los cocodrilos con pasión. Sinceramente, al ver estas imágenes, parece que los hipopótamos están ayudando intencionalmente. Han salvado a bastantes animales sin recibir ninguna recompensa. Cuando la cebra por fin sale del agua, sus patas están malheridas. Uno de los hipopótamos camina hacia la cebra y le grita, diciéndole que ya le ha ayudado bastante, pero que ahora es hora de irse. 9. Búfalos salvan a búfalo de los leones. Cuando estos leones intentan cazar a algunos búfalos, es obvio que no esperaban este tipo de resistencia por parte de la manada. Incluso un búfalo flanqueó a los leones como si fueran los depredadores. Los leones siguen persiguiendo a la manada, pero si los búfalos continúan trabajando al unísono de esta manera, no hay nada que los felinos puedan hacer. Cuando una manada de leones salta sobre este búfalo, la manada viene a la carga y unos cuantos leones salen volando hacia la estratosfera. La manada está decidida y están en marcha, así que la manada está advertida y más vale que tenga cuidado. El búfalo del cabo es una bestia temible capaz de zarandear a un león como si fuera un peluche. Mientras cazaba en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, un león hambriento tuvo un roce imprevisto con un búfalo del cabo, que se convirtió en una lucha a vida o muerte. Después de que los leones más jóvenes acecharan al búfalo, uno de ellos saltó sobre él y los otros leones parecían estar a segundos de una nueva matanza. El búfalo estaba agotado y la caza parecía estar acabada. Otro búfalo macho se jugó la vida para salvar a su amigo, embistiendo al león con sus poderosos cuernos y lanzándolos por los aires. Cuando estos leones se disponen a disfrutar de su comida, la manada tiene otras ideas cuando algunos miembros los ahuyentan. Queda un león testarudo, pero no estoy seguro de cuánto tiempo se quedará cuando la manada insista.
8. Leones salvan a bebé rinoceronte de una hiena. La acción de este clip tiene lugar de noche. Una horda de hienas ha conseguido arrebatarle a su madre una cría de rinoceronte y se están saliendo con la suya. A lo lejos, un león macho viene corriendo en lo que parece un enfrentamiento inevitable por el rinoceronte bebé. Pero al león no le interesa el rinoceronte bebé. Viene a por otro cadáver que yace en el suelo. Sin embargo, debido a la presencia del león, las hienas entran en pánico y sueltan a la cría del rinoceronte, dejándola escapar para vivir un día más. 7. León salva a Niu de hiena. Un pequeño Niu se escapa de una hiena y en el camino, la hiena es atacada por una leona que casi mata al carroñero. El Niu sale ileso gracias al felino. 6. Leopardo se hace amigo de Impala. Se sabe que los animales desarrollan extrañas asociaciones con quienes se supone que son su comida, pero esta interacción entre un leopardo y una cría de antílope en la naturaleza es sorprendente. Un grupo de turistas estaba filmando un leopardo en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, cuando vio a un bebé impala y cargó contra él. Los turistas pensaron que el leopardo pretendía comerse al impala como una botana, pero se quedaron sorprendidos cuando vieron lo que ocurrió a continuación. El leopardo se acercó al impala y se detuvo. El leopardo se acercó al impala y empezó a comportarse de forma cariñosa con él en lugar de hacerle daño. Para sorpresa de todos, poco a poco el peligro del leopardo disminuyó y el impala empezó a acurrucarse con él. En un momento dado, el leopardo incluso lamió a su nuevo amigo, dando a entender que la adopción era completa. Al fin y al cabo, la madre del impala no aparecía por ninguna parte. Quizá el leopardo solo quería que volviera a tener una familia. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Muchos creen que el leopardo solo estaba jugando con su comida. Sin embargo, el nivel de amor del leopardo por el impala huérfano es inusual. Así que, quién sabe, quizá sea el comienzo de una hermosa amistad. Esta grabación muestra a un joven antílope acariciando el hocico y la boca del gato asesino mientras este holgazanea en el claro. Incluso cuando el leopardo empieza a jugar un poco duro, no hace ningún intento de irse. La amable interacción duró unas horas antes de que el leopardo se adentrara en la maleza seguido por el impala. No se sabe qué pasó después, pero los leopardos, como todos los felinos, son propensos a jugar con sus presas. Es probable que la amistad solo durara hasta la hora de la cena. 5. Leones adoptan a bebé antílope. Esta leona parece haber firmado los papeles de adopción, haciendo que este bebé antílope sea oficialmente suyo. Se les puede ver caminando juntos y tumbados bajo un árbol, acurrucados, uno al lado de otro. Por desgracia, cuando la cría tuvo hambre, su instinto fue buscar a su madre. La leona siguió al antílope, pero empezó a verlo como propio y dejó de percibirlo como alimento. Sin embargo, cuando la cría estuvo sola durante unos segundos, un león macho se lo arrebató. La leona estaba aterrorizada por el macho, pero sintió que este había matado a su cría. Al día siguiente, cazó y mató a un antílope, por lo que era totalmente funcional a la hora de cazar. Sin embargo, adoptó a otras 5 crías en los meses siguientes, con las que entabló una amistad similar, salvo que esta no duró mucho. Los expertos la consideran una carcelera que mantiene a sus presas prisioneras hasta que le apetece comérselas. Es el tipo de leona que adopta crías de oris por alguna razón desconocida, pero dicha leona ha estado protegiendo a sus crías adoptadas del peligro y ha permitido que sean amamantadas por sus madres biológicas. 4. Leones crían cachorros de tigre. Hay varios casos de amistad que pueden dejar atónito al público, pero este destaca sobre el resto. Prepárense para quedar asombrados al ver el siguiente clip. Se vio a esta leona de abajo asistir a la tigresa en la crianza de los cachorros. Se trata de una ocasión única, ya que los zoológicos clasifican a los animales como pertenecientes a poblaciones distintas. La leona, en cambio, parece no preocuparse por los cachorros que vagan por el bosque. También le gusta acurrucarse con ellos, lo cual es tan encantador que se puede sonreír en el momento en que se ve a toda la familia junta. Los cuidadores dicen que nunca antes habían visto algo así. También advirtieron a los reporteros que una vez que llegaran al Parque Nacional, podían esperar lo inesperado. Se puede ver al gran león abrazando a la cría de tigre como si fuera su propio cachorro. Es un espectáculo precioso. 3. Héroe elefante salva a búfalo de los leones. Estos leones están cazando búfalos, pero cuando un enorme elefante se cruza en su camino, abandonan a los búfalos y corren para salvar sus vidas. Supongo que un elefante que embiste te hace eso. No creo que el elefante lo haya hecho para ayudar al búfalo. Creo que lo hizo porque desprecia a los leones y es territorial. 2. Cebras salvan a potro de un león. Esta cebra madre no se intimida cuando un león intenta agarrar a su potro. Se pone en medio del agresor y su cría y le da varias patadas, lo que permite a las dos cebras escapar de las poderosas fauces del león.
1. Oso salva a cuervo de morir ahogado. Se sabe que los osos son simpáticos. Mira lo que ocurre cuando este oso encuentra un cuervo ahogándose en un estanque a su lado. El oso se da cuenta del cuervo y lo alcanza con su pata como para sacarlo del agua. Tal vez sea para comérselo, pero observemos y veamos antes de sacar conclusiones. El oso saca al cuervo del agua con su boca aferrada a una de las alas del cuervo y lo deja caer al suelo antes de atender a su comida. El cuervo parece un poco fuera de sí e intenta volver a ponerse en pie, pero no parece que vaya a ser fácil. Finalmente, el cuervo puede levantarse y el oso sigue de espaldas al cuervo. Lo creas o no, el oso realmente salvó al cuervo de morir ahogado, ya que después no tenía ningún interés en él. ¡Qué gran hazaña la de este simpático y mimoso oso! Acabamos de ver algunos depredadores pesados actuar tiernamente. Sea cual sea su motivación, fue un espectáculo precioso. Mi favorito es el león que salva a la cría. ¿Quién en su sano juicio esperaría un comportamiento así de un león? ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bien, hasta aquí nuestro repaso a los momentos en los que valientes y enormes animales ayudaron a otros animales. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.